chip. Fuerte, Dios mío. ¿Cómo que tú dices que el negro que no baile, que lo manden para Inglaterra? ¿Cómo que tú dices? ¿Cómo la cosa? El negro que no baile es adoptado o lo criaron en Alemania. Limpiarlo, 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 limpiando el cristal. Perdóname, Alvin. Tú no te le paras. No es posible, duro el tiro. No puede. No puede. Tú no acabas de ver lo que hizo. El tipo tiene su miel. No, pero Bocún bailaron. Yo le caigo atrás, pero vaina segunda. No, que se vaya también, ¿eh? Cuidado, que se pisa bueno. Él baila. Se pisa bueno, también. Pisa bueno, pisa bueno. Mira, Bocún, pero mi hermano Bocún, señor, hay que recordar que Bocún está aquí porque estará en un proyecto de radio que comienza el lunes, ¿verdad? Este lunes 18 comienza un programa que se llama Gozando de 3 a 5 por Dominicana FM, la 98.9, sí, de cobertura nacional. Y ahí van a ver muchísimos humoristas y profesionales aquí de este país también. Y va a estar Saulo, que va a estar desde Colombia, yo voy a estar desde Cuba. Teniendo desde Cuba, no es de Miami. Ay, Dios mío. En Miami voy a estar haciendo mis intervenciones y participando en el proyecto que se llama, el nombre lo tengo que aclarar mil veces porque eso fue una de las Gozando de 3 a 5, ¿no es? De 3 a 5. De 3 repito, a 5. Repito. Buen horario. De 3. Tremendo. A 5. Y a las 5. No hay nadie que me coja en la radio que no sea el mismo golpe. No es pendejo. De 3 a 5, porque en contra de mi padrino, ni a la bola. Tal vez tú crees que la mamá de Bocún parió un pariguayo. No, yo no, una cosa, Bocún, pero aparte de eso, y eso me alegra muchísimo porque eso le da una vigencia importante a Bocún, porque yo diría que ya Bocún es de nosotros. Sí, claro, gracias a Dios. A Bocún lo que tenemos que hacer es su diligencia ahora para sacarle su cédula ya dominicana. Muchacho, ciudadano dominicano. Porque ya tú eres ciudadano americano. Ya soy ciudadano americano. Ya que la cosa es distinta, ya no soy un negrito de mierda. Soy Afro-Cuban American. Así es, que yo bueno también soy dominicano también. Esa triple ciudadanía. No, yo estoy ciudadano cubano, ciudadano español. Que tú eres español, ¿verdad? Hombre, claro, yo soy ciudadano español. Ciudadano con verdad, que yo me acuerdo que tú viviste mucho tiempo en España. Yo, 6 años en España y ya tú sabes, tuve una viejita española que me donó una. ¿Verdad? ¿Para qué tú pensabas? Yo fui Sankey Panky, jinetero. Jinetero. Yo tuve mi españolita, señora mayor de edad. Que si ¿cómo tenga queda más o menos? ¿Cómo queda? Que ya. Ahora ya hace como 6 añitos ya yo ya partió ella, ¿verdad? Pero. Ay, Dios. Ella me iba un tiempo. La mató. No. Yo me fui hace 10 años allá. Y después me enteré que no, ya no. Sí, pero en ese pero momento a Bocún es importante que sepan que en ese momento a Bocún el dinero no lo hacía feliz. Ahora, no, claro. Lo que le hacía era falta. Era amor. Era amor. Hace mucho trabajo en España y aquella española. En aquel momento.
el dinero a Bonco no lo hacía feliz. No, lo que le hacía falta. Mira, Bonco, pero yo imagino la española contigo allá. Ellas se llevaban bien. No, no, a mí la española, esa españolita me ayudó muchísimo. Yo llegué a España, pasé frío, estaba en la calle. Aunque tú no lo creas, estuve en la calle, ella me recogió, me dio abrigo, hicimos un intercambio. ¿Cómo un intercambio? ¿Cómo hacía ese intercambio? Ella me daba calor. ¿Y tú? ¿Y tú le dabas? Yo le daba color. ¡Oh! Ella le hacía falta una inyección de color. ¡Ajá! Y hicimos allí, claro, y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Y ninguna inyección gracias a de color. Ella que trabajaba en el gobierno. Mira, yo no había pensado en esa inyección. Ella trabajaba en el gobierno. Sí, trabajaba en como allá le dicen, el ayuntamiento. Sí. Trabajaba en el ayuntamiento. Y ella me ayudó con los papeles y de repente, ¡prá! El negro era español hablando con la Z. ¡No! Sí. Y entonces un momento determinado. Español, o sea, que tú llegabas, por ejemplo, a España y tú oías un sonido así, más o menos como, como esto, por ejemplo. Español, así, y pero era de los buenos porque era de los más caros, porque era de pata negra. O sí, de pata negra, ¿verdad? Era un jamón de pata negra, era de los caros. Y entonces, hizo su diligencia, ¿viste? Hice mi diligencia, y entonces en un momento determinado, una vez que ya tuve ya mis papeles, en ese momento ya esta mujer se empezó a poner agresiva. No. Sí, se puso muy molesta. De repente, y así, una vez que yo tuve los papeles en la mano, ella empezó a gritarme, a alterarse. O sea, y ahí la dejé. O sea, se puso celoso. Se puso a maltratarme. O sea, que tú tenías tu papel en la mano. Claro, una vez, pero eso fue una cosa, esa mujer como cambian. Si ustedes quieren ser españolas mayores de edad, como cambian una vez que no sé qué le pasó a ella, se creyó cosas. Ajá. Y enseguida que me dieron el. Que dieron los papeles un lunes y el martes. Papel, no. Te estoy hablando que martes, no, me lo dieron un lunes. Como a las 9 de la mañana y a las 9 y cuarto esa mujer empezó a gritarme, a decirme cosas. Y yo no pude aguantar y cogí mis cosas y me fui. Yo me voy de aquí. No, porque yo lo que tengo es honor y dignidad. Ahora, a ti, Bonco, te pasaron muchas cosas en Europa, porque a ti te pasó algo también. De una blanca que te llevó a su apartamento, que eso fue. Que me amarró. Que te amarró. ¿Cómo así? No, dime que me pillan. Señores, estos son cosas muy íntimas, pero vamos a contárselas a la gente. Pero a Bonco le han pasado cosas. Sí, porque son negros así gustan allá. Sí, yo que yo gustaba, negro allá. Yo le aconsejo que los negros, bien, mientras más negro allá, mejor. Allá yo tocaba, yo llegaba y me tocaban para ver si era de peluche o algo. Sí. Porque ella me decía, qué cosa más linda, y me tocaban. Y la nariz no se me veía ancha, lo que se me veía era la carita estrecha. Yo en vez de tener la nariz ancha, lo que tenía era la carita estrecha. Y ella me miraba. Y la que me. Pero la que me. Allá en España era una francesa esa que tenía dinero y vivía allá, francesa. Una francesa. Y él empezó a hablarme, yo le empecé a hablar y ya no me entendía, pero me miraba de la cintura para abajo. Me miraba, yo le decía, mírame la cara que tú no me entiendes, pero tampoco estoy subtitulado. Y empezó. Y hablaba, me iba a empezar a salir el trico para otro lado. Y a esa blanca me ha cogido y me dice, negro, si tú haces el amor como A. O sea, que le habla, que se le mueve. Sí, en francés, es facilito. Me dice, le negré. Y yo, ¿qué volé? Y dice, si tú haces el amor como A, todo lo que tenga es tú. Yo le dije, no jodo. Me llevó para su le casé, que era el último piso. ¿Cómo se llama el último piso? El pendejado. Yo también estaba pendejado porque no sabía. Me llevó para el pendejado eso. Me llevó para el pendejado. En el último le pisé. Ajá. Ya, cuando yo entré, acababa de ir de España. Desde que yo ya dinero tenía, me llevaba un apartamento, el último piso, de la penejado ese. Cuando abro la puerta, primera vez que yo vi un plasma. ¿Cómo un plasma? O sea, plasma de televisión. Televisor, yo nunca había visto un plasma. Le dije, señor, usted tendrá dinero, pero tiene un televisor roto, le falta la parte atrás. Ella me dijo, no, le negré, eso es así. Pero tenía un plasma, tenía un escaparate lleno de zapatos, un escaparate lleno de ropa, de una cama redonda que como quiera que te acuestes, Jochi, está bien acostado, porque coge la cabeza y coge los pies en una cama redonda. Una como cama un colchón que te de agua también, que es buena para hacer el amor, porque tú no tienes ni que menearte, porque el agua te va dando el meneadito. Bueno, que tú no quieras ver eso. Pero tenía de bien, todo esa blanca en ese cuarto. Y cuando me dice, negro, desnúdate, yo me desnudé, le dije, Isidro.
Ah, Isidro. A Isidro, lo llamaste. El mío se llama Isidro, ¿cómo se llama tú? No, yo no tiene nombre. Ay, no, es insignificante. Le digo el cortito. Si no tiene nombre, eso no juega papel ahí. Isidro, porque hay que tenerle un nombre de respeto. Oh, ya sí. Así también es un nombre macho, un nombre. Boca Negra. Yo tengo que ayudarme yo mismo, mi autoestima interna. Claro, no, no. Aunque después tu mujer te lo desgracia y te diga, ay, que botar la pichichilita. Aunque, aunque el nombre real debería ser una gota de agua, pero yo le pongo Boca Negra. ¿Gota de agua? No, esa gota de agua, siempre Boca Negra. Pues yo cuando yo a aquella mujer te desnudó, yo le dije, Isidro, prepárate que vamos a comer en euro. Y aquella vez se dice, yo estoy preparado ya. Él estaba allá con la curiosa, que le da, tú sabes que el hombre le da la curiosa. Ajá, ok, ya. Que se asoma por arriba del cinto para ver cómo es. Y aquella mujer se tiró de la cama y yo le parto para arriba. Y cuando yo voy para arriba, ella me dice: espérate ahí, amárrame. ¿Cómo? La mano a la cabecera de la cama. Yo le digo: usted está loca, francés. Viene inmigración, yo no tengo papeles. Viene inmigración, coge una blanca amarrada y un negro incitado. Eso es hurto con alevosía. Y me dice, amárrame que esta es mi casa. Yo le digo, bueno, te voy a amarrarle, tú la que manda. Le mando una mano, una mano. Y cuando le voy para arriba otra vez me dice, alto. Y digo, apúrate que tú se paras por tiempo. ¿Por qué? Y amárrame las dos. Yo le digo, no, te voy a amarrar completa. Y dice, eso es lo que yo quiero, que me amarre completa. Y le amarré las manos, los pies, todo amarrado. Y cuando estaba amarrada, aquella francesa me dice, le negré. Ahora que estoy bien excitada, ahora que estoy amarrada, ahora que no puedo moverme, hazme lo que tú siempre haces, negro. Hazme lo que más tú sabes hacer, mi negro. Ahí fue donde aproveché y me llevé el televisor, me llevé la cama, me llevé la condición, me atrago y me lo llevé. Bonco y yo estamos igualito. ¿Cómo? Ahora estamos mal, pero antes era horrible que estaba. Miren, señores, hay que recordar, Bonco no se va, se queda aquí con nosotros. Pero hay que recordar que Bonco estará el viernes con Correa, ¿verdad? Con Correa, hacemos un espectáculo que se llama. ¿Lo decimos después o qué? No, no, dilo ahora. El espectáculo se llama Internet. Internet, porque es una conexión de negro a negro. Internet. Internet, bueno. Eso vamos a hacer ese espectáculo que tiene, que tenemos la posibilidad hasta de hacer una obra de teatro y hacer cosas. Pero vamos a empezar con eso, con mi hermano Correa, que lo admiro desde muchísimo. Y ahí voy a estar con él en la ruleta. En la ruleta, donde mi hermano Milanesa allá abajo, eso es la palo, en la, no. En palo, en palundío. Paluncado. Ah, paluncado. No. Paluncado con Sol y Conoel. Sí, exactamente. Paluncado con Sol y Conoel. Ahí está mi hermano Milanés con la ruleta. ¿Cuántas cosas en el mismo golpe?